Un grupo de trabajadores pertenecientes a la Confederación General de Trabajadores del Perú se enfrentaron verbalmente esta mañana con tres personas que indicaron ser de la Confederación de Trabajadores del Perú, ambos por puestos de trabajo en la obra de hipermercado que se ejecuta en la cuadra 9 del Jirón Jiménez Pimentel en Tarapoto. Jesús Giovanni Lirian Manrique, dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores del Perú, señaló que ellos llegaron de manera pacífica en busca de un puesto de trabajo. Sin embargo, fueron agredidos verbalmente y amenazados por sus colegas de la otra facción. Y de una manera muy violenta, los compañeros de la CGTP vienen a agredir verbalmente y amenazándonos. ¿Qué hacemos nosotros acá? Que nosotros no nos corresponde nuestra jurisdicción, que por aquí, que por allá. No, en la Constitución Civil existen muchas fachadas sindicales. Nosotros no pertenecemos a los verdaderos trabajadores de Constitución Civil. Estamos registrados con el carnet de Sencico, estamos registrados con el carnet de Red. Es un registro nacional. Un detalle más, ¿no? La CGTP hace convenio en la Cámara de Comercio allá en Lima. Hace las negociaciones colectivas del salario del trabajador. De cada año. Por ejemplo, en la actualidad un peón gana 593 soles por semana. Sin embargo, aquí en la zona de Tarapoto se le paga 400 soles por semana. En toda obra me pregunto dónde está la CGTP o dónde están los demás sindicatos. ¿Por qué la explotación del hombre con el hombre, ¿no? ¿Dónde están los sindicatos para velar por los derechos del trabajador? Aquí en la Universidad de Tarapoto ha pasado un accidente con la pérdida de un ojo de un compañero. Es una pérdida irreparable. ¿Dónde está ese sindicato? ¿Dónde? ¿Por qué no hacen sus días comunes? ¿Por qué no hacen su paro, su huelga de brazos caídos? ¿Dónde están los sindicatos? Porque nosotros queremos que se respete la tabla salarial, estamos aquí, amigos, ¿no? Donde hay un solo sindicato no puede haber un monopolio. Nosotros queremos que haya dos sindicatos y le he dado la idea al ingeniero para hacer un acto de acuerdo donde cada sindicato tenga un porcentaje y así llevar la paz laboral. Por su parte, Jorge Ruiz Arévalo, quien dijo ser secretario de Confederación de Trabajadores del Perú, perteneciente a la provincia de Lamas, indicó que lo único que buscan es que ambos sindicatos tengan sus afiliados trabajando de manera unida en la obra del hipermercado. El sindicato de Lamas, legalmente reconocido, inscrito en registro público, tenemos cuenta jurídica, tenemos nuestro RUC. Bueno, finalmente ustedes se van a presentar ante la gerencia, ¿no?, de esta empresa. Sí, estamos aquí en la zona, tenemos cuenta jurídica. Nosotros lo que queremos es trabajar. Ver qué posibilidad hay, si orgánicamente nos puede dar la participación, o si no, normal, como población. Porque no hay necesidad de realmente pertenecer a una organización sindical, ¿para qué? Para que tengas un puesto de trabajo. No hay necesidad de que estés afiliado a un sindicato para que ganes de acuerdo al régimen. Lo que se quiere es que se sabe, se conoce, pues no. Hay muchos, acá en Tarapoto hay muchas obras, hay cantidad de obras, pero los beneficios sociales no se saben. Sin embargo, ¿han coordinado con ellos de repente ustedes para evitar algún conflicto? No se ha coordinado. Mira, se quisiera coordinar, pero ellos se cierran, ¿no? Es lo que estamos viendo. Yo he venido del AMA solito. Mira, la cantidad de gente, no sé, ellos pertenecen al otro sindicato de la CGTP. Ya, como dice el ingeniero, es coacción, le están coaccionando. Entonces, para evitar eso, yo he venido solo, para ver qué posibilidades hay. ¿Usted pertenece a un grupo de Lamas? Al sindicato de trabajadores de Constitución Civil. Yo soy el secretario general. De Lamas. Yo soy el representante legal. Entonces, no hay más puesto de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar puesto de trabajo. Sabemos que va a empezar una obra grande de impacto económico, entonces se quiere ver qué parte eso nos puede dar. Está bien, pero nos encontramos con cantidad de gente de parte de ellos que, o sea, viene y ya coaccionan a la gente, pero yo viniendo solo estoy coaccionando, no coacciono. Por su parte, Luis Alberto Solano Gallos, secretario regional de Construcción Civil, manifestó que no van a permitir que gente ligada a la delincuencia, haciéndose pasar como dirigentes de Construcción Civil de Lima, intente sorprender para conseguir un puesto laboral. Nadie está condicionando. Nosotros vamos a tener hoy día una reunión con la empresa. Vamos a ver el tema de los puestos laborales. La empresa está llana a conversar con el sindicato de la provincia, ya que han venido otros sindicatos que no representan a la provincia de San Martín, vienen con resoluciones de Lima y vienen a querer representar a la gente de San Martín, y así no es. Vemos que ahorita hay tanta delincuencia acá en la provincia. Hay sindicatos mal vistos en otro lado y quieren venir acá a San Martín. Nosotros como base, y somos más de 2.000 afiliados en la provincia, estamos viendo que no haya ese tipo de cosas. Que se evite. Ya hemos coordinado directamente con el empresario que va a dialogar
con el sindicato de la provincia y el diálogo está para el día de hoy, estamos esperando solamente la hora. Ahora, estos señores vienen acá a decir que nosotros no queremos conversar, es que nosotros no podemos sentarnos con ellos porque ellos no representan a la provincia. Aparte, vienen de otro lado, vienen de Lama, ¿por qué no se van al colegio Estabalosos? Lo tienen ellos. Vayan a ver cuánto gana ese trabajador y quieren venir acá a imponer y hacer respetar al trabajador, ni cuando ellos pueden hacer respetar a sus trabajadores, ni el propio Lamas. Ha habido, la última vez, hace unos 15, 20 días, paralizó la obra de Lamas. Hubo una movilización porque no les pagaban a los trabajadores. ¿Dónde estaban los señores? ¿Dónde está su representatividad para que vengan a querer representar en San Martín, en la provincia? Digamos que este sindicato solo está buscando sus beneficios propios. Exactamente. ¿Qué cosa más quieren buscar si solamente vienen 4 o 5 personas? ¿Dónde supuestamente, dónde está su masa? Esta masa que está acá son trabajadores que tienen su carnet, cada uno, su red del Ministerio de Trabajo, y están representados por su sindicato y son afiliados. Siempre tienen capacitación. Acá siempre tienen capacitaciones toditos los trabajadores, tenemos un convenio con CENCICO. Y donde toditos los trabajadores, las capacitaciones son gratuitas. Finalmente, el conocido dirigente de construcción civil de la región San Martín aseguró que dialogarán con la contratista de la construcción de un moderno supermercado para que la gente de la provincia tenga garantizado un puesto de trabajo. Los señores dicen que supuestamente tienen, pero miren con qué trabajadores están caminando, solamente vienen 3, 4. ¿Por qué no vienen supuestamente si quieren trabajar? ¿Dónde está su masa? Nosotros somos mayoritarios en la provincia y queremos evitar la violencia, los conflictos laborales, evitando, y la empresa sabe que ya trabajó con nosotros en lo que es Plaza Vea. Hemos visto que la obra terminó bien, no hubo ni un problema, ni atraso. Ahora estos señores vienen acá supuestamente representantes de Lima. Uno es de Trujillo, el otro es de Lima, el otro es de Lama y el otro es de Bagua. ¿Qué quieren, señores, de otros sindicatos en San Martín? ¿O qué buscan? Estamos viendo ahorita la delincuencia que hay en San Martín. ¿Y por qué le decimos a las autoridades, a la policía, que el sindicato de San Martín está para apoyar, para ayudar, y para ver y para velar por cada ciudadano, y que no vamos a permitir que venga gente de otro lado acá a hacer sus fechorías? No vamos a permitir. Acá se va a respetar San Martín. Digamos que este es el primer problema que se presenta durante el año, ya que se ha visto que ustedes han estado trabajando en diferentes obras y no se ha visto mucha paralización ni tampoco protesta. Exactamente, nosotros tratamos de trabajar como dice el marco de la ley. Nosotros trabajamos con los comités de obras, formamos los comités de obras, vemos que el trabajador tenga todos sus derechos cuando la empresa no quiere trabajar con el sindicato. Pero si vemos que la empresa no está pagando el régimen de construcción civil, nosotros como sindicato hacemos las denuncias para que el trabajador pueda ser respetado. Y lo hemos demostrado en varias obras, las denuncias que estamos haciendo en Pérez Pérez, con la Sunafil. El día de mañana tenemos una reunión con el viceministro, tenemos una reunión con la superintendencia de San Martín,